Carmen, hello. Hello, teacher. Wow. All right, here we go. Arturo, hello. Hello. Aquí vienen llegando los demás. Okay. Sara, Victor. Hey, Victor, ¿y esa foto? Good evening, teacher. Good evening, Sara. Good night, teacher. Good night. Hey, Victor, me parece esa foto como que si es de los Simpsons. Algo así. Algo así, así me parece, así me parece. Algo, con, algo conocido. Ajá. Un poquito famoso nada más. ¿Verdad, verdad? Alberto, ¿todo bien? Hola, teacher. Sí, gracias. Súper bien. ¿Ya descansó? ¿Ya estamos listos? Listo, ahí ready. Excelente. ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, ahí hemos avanzado un par de temas. Excelente, excelente. Ok. Eso es lo mejor, no estar quedándonos atrás. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda de la plataforma, tal vez un ejercicio que cuando empezaron a hacerlo se quedaron trabados o una palabra que no están seguros qué significa. ¿O no entendieron el contexto de alguna cosa? Cualquiera, ahorita Alberto está listo para contestar porque él ya avanzó. Ya le pregunté, ya me aseguré. La plataforma permite avanzar, ¿ve? Sí. Ajá. Pero Alberto, vos no encontraste ninguna duda o pregunta de la plataforma, ¿estás bien? Con la plataforma, no. Yo creo que para solventar los ejercicios, sí, tuve un par de inconvenientes, pero ahí lo fui tratando de resolver. ¿Y lo lograste? ¿O sí, todavía sí, te... sí, lo... sí. Okay. No, okay. Sí lo logré, pero sí, no es que me fui a la primera. Ok, ok. Perfecto. No sé si alguien más, no sé, Otoniel o... Julie, Wendy, Arturo, no sé si alguien... Ajá. Sí, teacher, en la 1.10 todavía me queda la duda por qué le ponía el signo, de, como eran preguntas, ¿verdad? Sí. Y ponía la pregunta al final y me salían malas, hasta que les quité el signo de interrogación, me salieron buenas, pero no es correcto así. No, es que la razón, Wendy, es porque si te fijas en la respuesta, ya lleva el signo de interrogación. Entonces, sí, te da el espacio, pero en la parte de abajo, ese espacio y finaliza con el signo de interrogación. O sea, que ya está incluido en la respuesta. Ya me voy a fijar bien porque Sí. No entendí así. Ajá. Esa es la única razón en ese ejercicio por qué estaba así, de esa forma, que no se podía poner. El 1.10 era... Sí, es que creo que, si no me equivoco, creo que esa fue la que resolvimos aquí. Por esa misma duda. Sí, quiero ver bien. Pero mientras Wendy está revisando... Sí, eso me extrañó porque como en la anterior plataforma, aunque tuviera eso, si yo la redactaba sin el signo, me salía mala. Pero bueno. Sí, y a veces solo probar las dos cosas, Wendy, porque como siempre, o sea, los errores son humanos y a veces lo que uno... es un programador lo que hace una unidad y es otro programador el que hace el otro. Entonces, a veces ellos, un programador dice, no hombre, si ya está en la respuesta, ¿por qué tiene que ser parte de lo que escribe el alumno? Y hay otro que dice, no, si el alumno lo está escribiendo, él sabe que tiene que llevar el signo. Correcto, sí. Pero bueno, vamos a tener ese cuidado. Okay. De probar las dos formas. Sí. A veces no es que uno, a veces, muchas veces es que uno se frustra y dice, no, sí, yo sé que está bien y no entiendo por qué. Lo que recomiendo es solo hacer la primera. Solo haces la primera cuando te sale y lo vas cambiando porque así sabes, ok, le tengo que poner, se lo tengo que quitar y ya la demás la puedes resolver sin problema. Ok, perfecto. No sé si, you're welcome, Wendy. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo que se encontraron en la plataforma que no están claro. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Gustavo. Hi,
Okay. Otoniel, ¿todo bien? Todo bien, yo ahorita solamente estaba resolviendo los Scrabbles decentes. Okay. Okay. Y tengo uno de, por la que iba, era por la tercera, donde tenía que ordenar las palabras, las oraciones. Sí, correcto, correcto. O una que no, ya intenté de todas maneras, que es la que dice, la que yo creo que dice, there are any iron curtains in the living room, in the dining room. Okay. Pues ya probé ponerlas. ¿Y es pregunta o es oración lo que te aparece ahí, el símbolo? Oración. Es oración. Ok. Sí. Sí, porque me suena bien. There aren't any curtains in the dining room. Dining room. Living room, ok. Y no me sale. No me sale. Correcta. Esa es la última que no me sale correcta. Qué raro, no sé. ¿En cuál era esa? ¿En qué número de ejercicio? Es la C. La C del examen. Sí. Ok, ok. Vamos a esperar para estar seguro porque hasta allí vamos a llegar el día de mañana. Porque hoy todavía estamos en el 2.6 y vamos a llegar de hoy de 2.6 hasta el 2.9 porque tenemos mucha práctica oral este día. Pero sí, te lo voy a revisar. Qué bueno que lo mencionas. Y mañana, ya cuando todos estamos ahí, ya se te va a hacer más fácil para poder verlo. Tal vez lo único que puedo pensar, Otoniel, en este momento es el símbolo de apóstrofe, de isn't. Para estar seguro, copia y pega la palabra tal y como está ahí en la plataforma. No la escribas manualmente. Copia y pegarla y tal vez eso es, que a veces el símbolo lo toma como tilde y no como ese símbolo. Okay. Okay. Okay, gracias. Thank you. You're welcome. Okay. Bueno, cualquier otra duda me pueden preguntar al final de la clase para que así podemos iniciar hoy lo que son los dos temas que son importantes que vamos a ver. El primer tema se llama furniture. Víctor nos tiene un buen ejemplo ahí en la foto que él tiene de su perfil. Solo por casualidad, no era que era intencional, pero es el furniture. ¿Pueden ver allí? Que yo me he puesto de acuerdo. Ajá, cabal. El furniture son las cosas, los muebles de la casa. ¿Okay? ¿De qué estoy hablando yo? En este momento, si están siguiendo en la plataforma, estoy en el 2.6. Si no están en la plataforma, no hay problema. Ahorita voy a compartir la pantalla y van a poder ver de lo que estoy hablando. ¿Okay? Entonces, se llama furniture. Nuevamente, ¿qué es furniture? Son los muebles, las cosas que usamos en la casa. En este caso, lo que nos tiene la plataforma son estas palabras, que son armchairs, table, coffee table, bookcase, dresser, stove, curtains, microwave oven, chairs, pictures, refrigerator, mirror, clock, lamps, sofa, rug, bed, desk, television. ¿Hay alguna palabra que les gustaría que lo pronunciara nuevamente, que no lo escucharon bien? Cortina. Cortina, perfecto. Se pronuncia casi como que si tuviera una K, no una C. Una K al inicio. Es fuerte esa C. Es curtains. Okay. Curtains. El final lo pronuncias como si fuera el número 10 con una S. Curtains. 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 Uh-huh. Okay. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguien más? Curtains. El microondas. Microonda es microwave oven. En realidad, el oven es poco común que la gente lo diga,
pero es la forma correcta. La mayoría de gente dice microonda, o sea, microwave. Ajá. Pero la palabra correcta es microwave oven. Uh-huh. Es como una F. White teacher. Ajá. Es como lo mismo teacher que we've... White. Por ejemplo, por why porque es más fácil. Simplemente, entonces la gente se acostumbra a microwave. Lo mismo que el refrigerator. Es correcto, pero la mayoría de la gente le quita la RE y el final. Entonces solo dicen fridge. Fridge. Sin embargo, la palabra correcta es refrigerator. Refrigerator. Uh-huh. Es similar al español, igual que con la televisión. Es la palabra correcta, pero es raro que alguien diga, voy a ir a comprar una televisión. Voy a ir a comprar una tele. E igual en inglés. La palabra correcta es television. Pero la mayoría de gente le dice TV. Sí. Exacto. Exacto. No sé si hay alguna otra palabra que está... Fíjense que ahí hay una palabra, la primera palabra que yo dije que era... Armchairs. Fíjense que es la diferencia entre armchairs y chairs. Porque sí es una diferencia. O sea, no es solo una silla. La silla es el chairs. Okay. Donde tiene para poner los brazos, no importa que fuera de plástico, como lo que usamos aquí, pero esas se llaman armchairs, que tienen para poner las manos, los brazos. ¿Hay algún otro mueble que alguien tiene en su casa que no aparece aquí? A veces hay alguien que tiene algo diferente. Yo sé que en la clase anterior a ustedes, alguien me dijo que ellos tienen una cafetera, porque en su familia toman café, pero no lo hacen así instantáneo. Tienen uno específico. Eso se llama coffee machine. ¿Ok? O, en algunos casos, coffee maker. Pero lo común, coffee machine. Sí. Uh-huh. Okay. Y también, no sé si algunos de ustedes tienen. Aire acondicionado. Sí, exacto. Aire acondicionado es air conditioner. Conditioner. Lo mismo que las mujeres usan en el pelo para después del shampoo, conditioner. Solo que aquí fuera air conditioner. Uh-huh. Y ahorita me acabo de acordar que alguien me preguntó en el grupo anterior, no sé si en este hay alguien que tiene lavaplatos. El lavaplatos es dishwasher. Dishwasher. ¿Y la lavadora? Ah, excelente. Ese es washing machine. Washing machine. Okay. No sé si alguien tiene alguna otra cosa que no hemos mencionado. ¿Y que el, no está? ¿Y el tostador se dirá casi igual como el microondas? Casi, pero que es similar, es toaster. Solo se dice toaster. Toaster. Uh-huh. Okay. O sea, la palabra correcta sí es toaster. Pero oven, pero solo es, la gente no usa, solo dice toaster. Toaster. Uh-huh. Puedes repetir refrigerador. Claro. La palabra correcta es refrigerator. No es con una E, es con una A que se pronuncia. Se escribe con E, se pronuncia con A. Refrigerator. Ajá, exacto. Raider. Raider. Refrigerator. Uh-huh. Y acuérdense que esa la palabra común es fridge. Fridge. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Excelente. Ahora, ¿por qué necesitamos ese vocabulario? La razón que lo necesitamos este día es porque también lo estamos combinando y lo vamos a ver con el tema de there is y there are.
Ahora, ¿qué significa there is and there are? En realidad, there is and there are es para hay. Okay. En inglés, el hay es hay para decirlo en la forma que es singular y la forma que es plural. En este caso, tenemos aquí, there is a, que es para singular, y there are, para que lo que es plural. Entonces, cuando es algo singular, siempre vamos a usar there is a. Puede ser contractado, que es lo más común, there is, there's, o lo podemos hacer largo, there is. Pero significa lo mismo, there's or there is. Para cuando es dos o más, vamos a usar there are. ¿Y cómo sabemos? Porque si usamos la cosa que estemos hablando, si es lo mismo, las sillas, la cama, lo que sea, tiene que llevar una S en la pronunciación. ¿Por qué va a llevar una S? Porque es plural. Entonces vamos a decir, there are chairs in the kitchen. O there are some chairs. ¿Qué es la diferencia? En la primera, there are chairs in the kitchen, hay sillas en la cocina. Pero si decimos, there are some chairs in the kitchen, hay algunas sillas en la cocina. Similar la idea, pero no es exactamente lo mismo. Solo que some es para que hay más, dos o más, pero no sabemos un número. Y para eso se usa there are some. Okay. Ahora, algo bien importante, si se fijan ahí, tenemos en la forma como decimos no. Hay dos formas de decir no que son correctas. Esa, la primera, vamos a ver, there is no sofa in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. Y la segunda es, there isn't a table in the kitchen. Ahora, podemos intercambiarlos, pero en realidad, ¿qué significa? ¿Qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es que con uno usamos la letra o la palabra a y en el otro no. ¿Por qué? La razón es que cuando usamos la palabra no, solo la podemos usar una vez. Solo podemos tener una cosa negativa. No podemos tener dos palabras negativas en la oración. Entonces, si ponemos there's no, tenemos que decir la cosa. There's no sofa, there's no bed, there's no table. Pero si usamos there isn't, el isn't es la parte negativa y vamos a describir lo que no hay. There isn't a table. There isn't a sofa. Okay. Entonces, no es que solo se usa de una forma o la otra, no. Las dos están correctas, pero simplemente es con qué lo vas a describir. Si solo vas a decir no, no, no hay un sofá. Ok. No hay ningún sofá. Ah, los dos significan lo mismo, pero la decimos de diferente forma. Para los que no tienen la computadora, ya se los mandé en el grupo de WhatsApp, porque lo vamos a necesitar en unos momentos. Le mandé tanto el vocabulario para las partes, los muebles de la casa, como esta, lo que estamos viendo ahorita, de there is and there are. Entonces, lo mismo para there are, podemos decirlo de la misma forma, there are no chairs in the living room, o podemos decirlo, there aren't any chairs in the living room. Lo mismo podemos decir, there are no or there aren't any. Solo es como lo queremos decir. Ahora, la palabra any tiene dos significados en inglés. Puede decir ninguno o puede significar alguno. ¿Cómo sabemos la diferencia? En preguntas usamos el any. ¿Ok? Podemos usar, no que lo tenemos que usar, podemos usar, perdón. Podemos decir, are there any chairs? O podemos decir solo, are there chairs? Lo mismo que, ¿hay sillas o hay alguna silla? ¿Ok? Hay algunas sillas. Ese es el any. Y en la respuesta negativa, no hay ninguna. Ese es lo que nos ayuda el any. Tiene dos significados en inglés. Ahora, ahí estamos viendo que usamos there is y there are para hacer la respuesta. Pero en pregunta, okay, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner is there. Okay. Por ejemplo, algo que la mayoría tenemos en la casa, a TV. Okay.
Entonces podemos poner, is there a TV in your house? ¿Cómo creen que sería la respuesta si fuera sí? ¿Y cómo sería la respuesta si fuera no? No tengan miedo, está bien. Lo único que va a pasar es que lo van a decir correcto o no lo van a decir correcto. Solo hay dos opciones. Tal vez sería yes, I have a TV. Excelente, Sara. Esa es una forma. Muy bien. Yes. Podemos decir yes, there is. Excelente. Esa es la otra forma. Ok. Yes, there is. La yes, forma corta. Ok. O en la parte que es negativo, no. ¿Cómo sería? No, there isn't. Ok. Muy bien. No, there isn't. Serían las dos formas. Ahora, como mencionó Sara, podemos decirlo más. Yes. Y podemos decir más información. Por ejemplo, Alberto nos puede decir sí, pero está en mi dormitorio, no en la sala. Entonces, yes, there is a TV in my bedroom. O en el caso de Roberto, Roberto dice, no, yo tengo dos teles. ¿A cuál una? Ah, ya me va a corregir él y me va a decir, yes, there are two TVs. Ya no me va a decir there is. ¿Por qué? Porque ya no es singular. Ya su respuesta es plural. Aunque yo asumía, y mi pregunta está correcta porque yo asumía que era uno. Y él me está corrigiendo que no, no solo es uno, sino que son dos. Okay. Y lo mismo para las preguntas de are there. Okay. Are there. Ahora, si ponemos are there, sabemos que tiene que ser plural. O sea, que la palabra tiene que llevar una S. Okay. Entonces, por ejemplo, hay sofás. Okay. In su living room. En su sala. Are there sofas in your living room? ¿Cómo sería si fuera sí? ¿Cómo sería la respuesta corta? Yes, there are. Yes, there is. Ok. Escuché muy bien. Yes, there are. There are. Porque yes, la pregunta are. Era there are. Ahora, mm-hmm. Si solo hay uno, yo escuché a alguien mencionarlo ahí. ¿Qué pasa si solo sí hay sí tenemos sofá, pero no son sofás? Solo es uno. ¿Cómo pudiéramos contestar? Yes, there is. Exacto. Yes, there is. Pero tenemos que dar la información correcta porque nos preguntaron en plural. Entonces, fuera yes, there is a sofa. Yes, para exacto. Porque ellos asumieron que habían sofás y nosotros tenemos que aclararle que no. Sí hay sofá, pero no sofás. Okay. Y lo mismo si fuera negativo. Ok, no, lo mismo como hicimos con el anterior, no, there isn't. No, there isn't. Exacto. Ahora, tenemos la idea de cómo hacer las oraciones. There is, there are. La idea para las preguntas, singular, is there a. Para las plurales, are there con la S. ¿Estamos bien hasta ahorita? Bien. Ok. Hay un par de ejercicios que vamos a hacer. Los ejercicios que vamos a desarrollar por la próxima media hora van a ser en dos partes. La primera parte es para agarrar la práctica de hacer las preguntas con is there, are there y las respuestas para esas cosas usando el vocabulario que tenemos de este día. Si no lo pueden ver en su teléfono, o en la computadora, está en su teléfono, que está en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? ¿Cuáles? Son las cosas del mueble, la furniture. Algunos preguntaron otros muebles, otras cosas que tienen en la casa, como washing machine, coffee maker, coffee machine, cosas así. Pero vamos a hacer las preguntas usando ese vocabulario primero. Is there, por ejemplo, yo con Roberto, vamos a hacer el primer ejemplo.
Yo le voy a preguntar a Roberto, ok, is there a, y le puedo poner cualquier cosa que tenemos ahí, ok, is there a sofa in your bedroom? ¿Qué me vas a contestar, Roberto? Is there a sofa in your bedroom? No, there is sofa in my bedroom. Casi. Solo que la pronunciación, Roberto. Correcto. No, there isn't. Porque me está diciendo que no hay. Entonces, no, there isn't. Todo lo demás estaba correcto. Esa es una forma. Pero en realidad, yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos sofas en nuestros cuartos. Pero ¿dónde tenemos el sofá? En la sala, la mayoría, ¿verdad? En la living room. Exacto. Ahí es donde Roberto puede corregir, puede responder de otra forma, que también es correcto. Siempre con no. No. Porque yo le pregunté en el bedroom. Y él me está corrigiendo. No. There is a sofa in the living room. O sea, teacher. Sí. How do you say planchador in English? Iron. Te lo estoy escribiendo en el chat, pero la pronunciación es iron. Okay, thanks. You're welcome. Entonces, como les mencioné, iron es el lugar, así como la plancha. O sea, es la plancha. Okay. Pero esos cuartos que se dedican al planchado, porque siempre hay un cuarto para planchar, lavarlo. No, siempre no hay ningún cuarto. Sí, iron. Iron en la plancha. Ahora, sí, lo que vamos a hacer, el primer parte del ejercicio, vamos a agarrar práctica haciendo 5 preguntas y 5 respuestas con is there. O sea, yo y Roberto, yo una, Roberto uno. Yo dos, Roberto dos. O sea, no voy a hacer 5 yo y después Roberto, no. Una y una, vamos a tomar turnos para que vayamos agarrando la práctica con is there. Después vamos a hacer 5 y 5 de are there. O sea, en total, yo voy a haber hecho 10 preguntas y Roberto va a haber hecho 10 preguntas. Yo voy a haber contestado 10 preguntas de Roberto y Roberto va a haber contestado 10 preguntas que yo le hice. 5 con is there y 5 con are there. Acuérdense, el tip, la nota, con is there van a usar la palabra a. Is there a, porque es singular. Con are there van a usar la palabra con s, porque están preguntando si hay con plural, cosas de variedad. Okay. Entonces vamos a hacer 5 y 5. ¿Estamos bien hasta este momento? Esa es la primera parte del ejercicio. Para los que quieren seguir en su plataforma, nuevamente les menciono que la clase de hoy son el 2.6, 7, 8 y 9, que en realidad solo son 2 ejercicios. El 2.6 y el 2.8. Lo otro solo es el objetivo. El objetivo es vocabulario de la casa y utilizar I, singular y plural. ¿Ok? Entonces, practiquemos esa primera parte para que en unos 15 minutos nos toque la siguiente, que ya es otro avanzándolo un poco más. Antes de que, ya casi, ya estoy haciendo los grupos aquí, pero hay alguien que tenía algún, así como la plancha o otra cosa que tienen en su casa o que querían preguntar. Y para los por ejemplo, los cubiertos o platos. Ok. Te lo voy a escribir aquí. Los cubiertos, silverware. Y los platos, plates. Okay. ¿Y la cochera, dice? Cochera. Garage.
Cochera, garage. Entonces, cuchara, tenedores, cuchillos, silverware. 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 Uh-huh. Los platos, plates. Y la cochera, garage. ¿Ok? Acuérdense, 5 y 5. Algunos grupos tienen 2 personas, otros tienen 3. Si su grupo tiene 3, van a ir rotando. Yo 1, Alberto 1, Jorge 1, después Jorge me pregunta a mí. O sea, no es que solo sean 2 personas. La idea es de que todos tengamos oportunidad de practicar. Okay. Joel, y a lo que le llamamos juguetera, también módulo, toy box, ese sería, por ejemplo, una juguetera para los juguetes, Joel. Okay. Ahí voy a ver con Joel la pregunta de él en un momento, pero vamos a avanzar para que ustedes ya puedan practicar con sus compañeros. Acuérdense de aceptar la invitación para que puedan entrar a los grupos. Ok, iniciamos, chicos. Ok. Teacher, aprovechando que está aquí, solo una duda, un ejemplo nada más para que me quede como más clara la idea de una pregunta con is there are. Ok, te lo voy a escribir para que así te quede y lo puedes usar de referencia. Con is there y con are there, ¿correcto? ¿O solo con is there? Con ambos, está bien. Para que me quede más claro. Sí. Okay. Is there a TV in the bedroom? Okay. Lo que estamos viendo allí is there con la letra A. Porque estamos hablando de algo singular. Entonces, casi siempre que usamos is there es porque estamos hablando de una cosa. Singular. Algo singular, exacto. La única forma es que no usamos a cuando estamos hablando de algo genérico. ¿De qué me refiero yo? Pensarlo como algo como un líquido o un grano o un gas. Por ejemplo, hay café, hay soda. O sea, no estoy preguntando si hay una soda. Estoy preguntando si hay soda en general, ¿okay? O algún aspecto así. Pero aparte de eso, siempre usamos is there a. ¿Okay? Las únicas excepciones, ahorita no lo estamos viendo, pero es importante que lo sepan. Las excepciones son cuando hay algún gas, líquido o grano. Por ejemplo, hay pasta, hay espagueti. ¿Por qué? Porque Joel... La esposa de Joel no anda contando espagueti por espagueti para contar, mira, hay 17 rayos de espagueti, nos faltan 14 para hacer la cena. No, o sea, simplemente hay espagueti, entendemos el paquete. Soda, entendemos el litro o la botella, ¿no? O sea, no lo tenemos que repetir. Hay un de esto. Entonces, por eso se usa en esos casos sin la letra A, pero en todos los otros casos con A, porque es singular. Singular. ¿Okay? Por ejemplo, yo detrás de Joel veo que hay un espejo, ¿ok? Y como hay, igual que en español, es un espejo. Entonces yo le voy a preguntar, ¿is there a mirror in your bedroom? Uh-huh. Ahora, si yo viera dos espejos, o por cierto, yo como que veo dos puertas ahí, o dos ventanas, entonces ahí le voy a poner, ¿are there, ok? ¿Are there doors in your living room? O ventanas, ¿are there windows? In your living room. Okay. Eso no me había quedado muy claro. Cuando ocupo como el complemento, ahí lleva la S, ¿verdad? Ah, la S. There are.
Exacto, la lleva, la S lo lleva la cosa de lo que estás hablando. Ah, ok. Ok. Is there are a windows? No, solo sería is there are windows. Ok, ok. Escribilo mejor, Sara. Escribilo mejor para que así vos puedes ver el error o lo correcto que estás haciendo. Is there are windows. Ok, escribilo, no hay problema. Escribilo. Ok, ahora compararlo con lo que yo te escribí. ¿Está similar? ¿Está incorrecto? No, no, no. Okay. No, totalmente de correcto. Ok. Ah, ok. Es al revés. Sería are there. Are there. Escribilo, escribilo nuevamente. Eso, ponelo eso bien. Me confundía. Otoniel o Joel te va a decir si está correcto o no. Are there are windows. Ajá, ya vi Joel que tiene ganas de decirte si está correcto o no. Vaya, Joel lo va a revisar. Ok. In your living room. Ponelo, vamos a ver. Joel te va a decir. Living room. Bye. Vos, Otoniel, relájate ahí, descansa contra la pared, al suave. Tiene un error. Ok, Joel. Porque está escribiendo en español. Ahí. Ah, perdón, se me fue el link. Ahí está. Pero aparte ahí de está. Ese, ahí está el link, correcto. Ok. Ok. Muy bien. Ahora, En esta oración sí está bien, porque se está refiriendo a varias, pero en la primera había usado el is there, are. Como correcto. Que estaba usando el... Sí. En la combinación, exacto. El que uno era singular y el otro plural. Exacto. Ahí no estaba diciendo nada. Ahí nada. Okay. Ahí no estaba diciendo nada, ok. Okay. Ahí los voy a dejar que practiquen. Claro. Vale. No, sí. Are there, o sea, primero va el... A ver, ¿cómo? ¿Cuál era la consulta? Para preguntarle, vaya, si yo le quiero preguntar a los dos compañeros al mismo tiempo, sería usando el pronombre yours. Pronombre yours. Your. Por ejemplo, hace la pregunta y vamos a ver. Are you there is on TV? Okay. No, Gustavo. ¿Vos le querés preguntar a Juli? A los dos al mismo tiempo. ¿Tienen ustedes? Lo que quiero formular es la pregunta como, por ejemplo, ¿ustedes tienen? Ok. ¿Ustedes tienen? Correcto. Ok. Ahí es diferente. Porque no es ninguna de estas estructuras. Porque la estructura que estamos viendo es que sí hay. O sea, en el caso de hay, no hay otra acción. Por eso solo se usa is there y are there. Pero en el caso de tener, es una acción. Y para tener es do you y el verbo tener, have. Ahí es totalmente diferente. Entonces, cuando vos cambias de el I, una descripción, a una acción de tener, sos dueño de o manejas, lo que sea, entonces sería do you. Entonces, entonces te lo voy a escribir para que puedas ver la diferencia de lo que estás preguntando con la diferencia con la estructura que estamos viendo. Okay. Okay. ¿Cuál era la cosa que quería, Gustavo? ¿Que si tenía qué? ¿Tienen ustedes televisión? Televisión, ok. Ok. Lo que vos me acabas de decir es esta pregunta. Ok. Do you have TV? Ah, ok. Excelente. Sí, ok. Excelente. Okay. Y la que te estoy mencionando es esta. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Do you have TVs? Es que le estoy preguntando si ellos tienen, o sea, esta acción de tener. En la otra simplemente estoy preguntando, ¿hay televisiones? Teacher, por ejemplo, ¿are there TVs in your house?
sería una forma correcta de decirles a ellos si hay televisores en sus casas, o sea, como para abarcarlos a ambos. Exacto, así sería la forma correcta. Are there TVs in your house? Excellent. Sí. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, Victor. Ahora, lo que mencionó Víctor es bien importante, que algo bien, que se nos pasa bien fácilmente. La razón es porque en inglés, el you y el your tiene el significado de singular o plural. Simplemente es como lo querés usar, pero tiene los dos significados. Puede decir you para uno, o puede decir you para dos o tres o cuatro o cinco personas. Entonces, ahí a veces queremos así como que ustedes, o usted, o tú, o sea, y en inglés no, solo es el you o el your, que es el para singular o el plural. Ok. Ok. Entonces, acuérdense que la idea de are there y is there es hay. ¿Por qué usamos el are? Porque si hay es para el plural. ¿Por qué usamos el is? Porque es para singular. Entonces, siempre que usas el is, vas a usar is there a. Por ejemplo, yo con Gustavo. Yo en Gustavo le estoy viendo que tiene una ventana. Entonces, yo le digo a Gustavo, is there a TV, sorry, a window. Ah, me engañaste. Me engañaste, Gustavo. Yes. Is there a window? Ajá. Ahora, yes. Si yo ahora veo dos. Entonces, en vez de preguntar is there, ahora le voy a preguntar are there. Porque ya vi dos ventanas. Are there windows. Siempre que usa el are there, tengo que llevar la palabra con S, porque ya lo estoy diciendo plural. Ok, teacher. You're welcome. Ya llegó el teacher. Ya estuvo, decime. Teacher. Ya estuvo, ¿estamos claros? Ya, todo claro. Ok, déjame escucharte, sí, preguntarle a Marielos una de is there, y después Marielos que te va a preguntar una de are there. Ok. Una de is there, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Is there a table in the kitchen? Yes, there is. Ok, muy bien. Are there lamps in your bedroom? Yes, they are. Muy bien, ok, perfecto. Entonces, ustedes dos, les quedó bien claro la diferencia entre is there y are there, ¿verdad? Sí. Yes, teacher, todo quedó perfecto. Perfecto, ok, excelente. Entonces, los vamos a regresar al grupo grande y vamos a hacer un ejercicio que es un poco diferente. Y les voy a explicar un poco porque los voy a separar para que puedan ayudar a los otros grupos. La idea es, ahora que podemos manejar el I, lo que hemos usar, lo queremos practicar en la vida real. Ahorita lo estamos hablando de la casa, pero vamos a hacer grupos y vamos a practicar diferentes lugares. Por ejemplo, restaurantes, supermercados, farmacia. O sea, cuando uno va, es lo primero que pregunta. Si hay huevos, hay frijoles, hay, no sé, amoxicilina, hay pizza, hay, o sea, uno va a un restaurante, lo primero que, mira, y aquí hay bistec, aquí hay hamburguesas. Entonces, la estructura es lo mismo is there y are there. Lo que vamos a practicar de cambiar son los temas. En vez de solo para los muebles, vamos a cambiar diferentes situaciones. Antes que cambiemos, quiero ver si podemos, practiquemos una vez, porque a ustedes los voy a separar para que ayuden a los otros grupos, porque los otros están teniendo un poco más dificultad. Entonces, Marielos, imagínate que vamos a preguntar por leche. ¿Cómo sería para leche o cereal o cualquier cosa en el supermercado que te puedas? ¿Cómo preguntaríamos? Si ellos tienen. Sí, exacto. Si tienen, si hay, exacto. Es que no lo escuché, dicho. Ok, no hay problema. No hay problema. Puedo preguntar, do you have? Puedes preguntar, do you have? Sí. O con el is. Exacto, pero queremos reforzar esta estructura de hoy. No, is there a milk? Muy bien. Is there a milk? Muy bien. Solo, Marielos, que no vas a usar la palabra a. Is there milk? Uh-huh. La razón es... Is there milk? Casi siempre la usarías. ¿Por qué? Pero...
no lo usas porque estás hablando de... es algo contable. Exacto, es como en español. No vamos a preguntar si hay una leche. Uh-huh. Vamos a preguntar si hay leche, porque estamos hablando del tema general. Por eso no usamos Arturo, dame un ejemplo. Si vamos a un... Si preguntamos si hay pizza en un lugar. Si hay pizza... is there pizza in the restaurant? Excelente. Excelente, Arturo y Marielos. Ahora vamos a regresar al grupo grande. Les voy a explicar a todos, pero ustedes ya tienen idea, ya practicamos para que así vamos a los últimos minutos de clase lo queremos poner en la vida real, en el trabajo, en el restaurante, lo que sea, que preguntaríamos y compartiéramos más vocabulario en esas áreas. ¿Ok? Ok. Ok, excelente. Hey, Jimmy, ¿todo bien? Sully, ¿todo bien? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, all nice. Nice, nice. Excelente, excelente. Teacher. Yes, Joel. I have a question. Okay. Is correct and the question in jeans and the is either a jean to no, o sea, es como que esté preguntando que si él tiene pantalones en la sala, por decir algo. ¿Es correcto usar el is? Porque ya en inglés jeans o pants ya trae la S. Correcto, Joel. Y ese es buen tip. Es buen tip. Como lleva la S, tiene que usar el are there. Porque ya lleva la S. Uh-huh. Si no llevara una S, un objeto o algo que no mencionamos que no lleva la S, entonces is there. Pero como lleva una S, vamos a usar are there. Are there jeans on the sofa? There jeans? Uh-huh. Okay. O lentes. Por ejemplo, yo que uso lentes. Are there glasses? Lleva S. Glasses. Entonces ya tengo que usar. Uh-huh. Teníamos esa misma duda con shoes. Si utilizábamos el there are para pregunta o there is shoes. Okay. Yo veo que Jorge en el grupo chat también ha puesto algunas en el cosa que aparece. Ahí estamos. Is there a TV in your house? Ah, sí, de lo que habíamos visto, de Victor. Ajá. Perfecto. Ahí hay unos ejemplos adicionales o lo que habíamos mencionado. Pero sí, en general, si la palabra lleva S, es porque es plural y vamos a usar are there. Okay. Si la palabra no lleva S, es, normalmente es porque es singular y vamos a usar is there. Is there. Okay. Ahora, los últimos minutos, vamos a practicar más este tema, pero ya fuera del contexto que nos pide aquí. Lo que me interesa es que ustedes se sienten más cómodos hablando del tema y usándolo en cosas reales. Entonces, lo vamos a usar preguntando. Imagínense que están en un restaurante. Imagínense que están en un supermercado, en una farmacia. O sea, donde sea, en su trabajo. Yo quiero saber, hay un reporte, hay una pizza, hay leche, hay huevos. O sea, diferentes cosas. Lo que queremos es sentirnos cómodos con esta estructura. En diferentes lugares, porque la estructura es lo mismo, lo único que cambia es el vocabulario que vamos a usar para la casa, para el trabajo, para el restaurante, para la farmacia. O sea, podemos, si incluso en español, si usted no sabe la palabra en inglés, usted sabe la palabra en español. Hay amoxicilina. ¿Cómo se preguntaría? Is there amoxicilina? Ok. Yo no sé cómo se dice, Tylenol en español, en inglés, lo mismo. Is there Tylenol, teacher. Exacto, ahí estamos. Uh-huh. Solo para sobrevivir. Pero de eso se trata. A nosotros lo que nos interesa es poder empezar a comunicarnos, aunque sea solo sobreviviendo ahorita, pero estamos comunicándonos. Entonces vamos a formar...
vamos a formar nuevos grupos, probablemente no están en el mismo grupo, vamos a tener otra gente para poder practicar con otros, y el tema ustedes lo eligen, eligen con sus compañeros, lo pueden mezclar, pueden poner restaurantes, farmacia, lo que sea. Lo que queremos más que todo es que la oficina, la oficina, exacto. Lo que queremos es poder un proyector, una computadora, lo que sea. Lo que queremos es que se sienten cómodos preguntando, utilizando estas estructuras con diferente, en diferentes lugares. ¿Listos? Ok, teacher. Ok, let's go. Hello. Una situación en que vamos a, en que vamos a oficina, restaurante, cualquier cosa. Solo sí, preguntamos. Solo pregunten cualquier cosa. Lo importante es, y incluso no tiene que ser lo mismo. Cada, para que así sea más difícil. Alberto pregunte supermercado, Gabriel vos restaurante, Jonathan farmacia. O sea, ahí van mezclándolo. Yo quiero saber si hay mangos. ¿Tiene la señora tiene mangos? ¿Tienen bananas? ¿Tienen aguacates? Ah, usted pregunte. Aquí tenemos. Okay. Okay. Y para, digamos, para decir, podemos decir, excuse me, there is paper kit. O podemos ocupar el excuse me como, disculpe. Sí, 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 exacto, Gabriel. Okay. Solo que casi, casi lo dijiste correcto. Solo que vos dijiste oración y es pregunta. Ah, is there, era, ¿verdad? Exacto. Is there paper kit? Ah, sorry. Ajá, exacto, exacto. Y para eso estamos practicando, para agarrar ese ritmo. Uh-huh. Ok. Bueno, ¿quién empieza? Adelante. Yo. Va. Dale, dale. Are there your car? A computer in your office? ¿A cuál? ¿Cómo fue el...? Is there a computer in your office? A computer. Yes, there is. My computer is black. I have a desk. I have a... ¿Cómo se dice el de los libros? Library. No. Bookcase. Ahí está, cabal, en el vocabulario de hoy. En el vocabulario de hoy. Sí, sí, sí. Ahí lo estaba buscando. Good, good. Okay. Solo eso. Yes, there are some chairs in my office. Okay. Is there a sofa in the office? No, there isn't sofa in my office. Okay. Are... Let me see. I don't know. Pregúntenlo otra vez, vamos a ver, les ayudo. Are there tomatoes in the supermarket? Okay, okay. ¿A quién le está preguntando? ¿A Julie o a Gustavo? Gustavo. Excelente. Démosle, Gustavo. Yo no entiendo qué es lo que está preguntando. O sea, no sé lo que... Por lo que está preguntando. No sé qué es. Tomatoes. ¿A qué suena? ¿Es parecido al español? Es parecido a tomatoes. Tomates. ¡Ah, bárbaro! Correcto, ya te dijo la respuesta. ¿Qué es? ¿Qué es, Gustavo? ¡Ay, no, hombre! Ahí está, tomates. Es que no cocinero yo. No, hombre. Está bueno, Marielo, me quebró.
Pero si le ahora dije no... tomates, le dije cuando preguntó la primera vez. Ya ve, ya vi todavía. Vamos, vamos, vaya, Gustavo. Es que lo que pasa es que como que tiene un problemita de con el micro, porque sí, a veces como que se le escucha cortado, ¿verdad, Yuli? Sí. Ah, ok, ok. Vaya, intentemos, Gustavo. María, los pregúntale una vez más. Hoy sí sabe, hoy ya no puede decir que no. Okay. Are there tomatoes in the supermarket? There are tomatoes in the supermarket. Are there? ¿Cómo vas a responder, Gustavo? They are. Casi. ¿Qué palabra se te olvidó? Yes, ajá. They are. Excelente. Yes, they are. Exacto. Y ahí puedes, así como Marielo, puedes agregar yes, there are tomatoes in the supermarket, o te puedes quedar solo con yes, there are. Okay, good, good. Are there no, y is there a candy in the supermarket? Equal. Low price. Yeah. Excuse me, sir. I liquor low price in the supermarket this day. Good, good, good. Okay. Oye, yo pregunté, are there liquors? Casi, low, casi. Low solo, price. Solo que en vez de are there, vas a usar is there. Is there. La razón es porque cuando es un líquido, un grano o un gas, como hablamos de el grupo, vamos a usar, por ejemplo, is there. Similar al español. Por ejemplo, no preguntas hay una leche, sino que hay leche. No preguntas, ¿hay una soda? Sino que hay soda. Hay sodas. Ajá, exacto. Entonces, lo mismo vamos a usar, solo que en inglés vamos a usar is there y la palabra, porque no lleva S. Entonces, is there liquors? Is there soda? Is there lo que sea, cuando es general en ese aspecto. Ok. Is there liquors in promotion this day? Hijo, ahí está. Yes or no? Como dicen, solo para sobrevivir. Solo para sobrevivir. Solo para pasar el rato. Solo para sobrevivir. Excelente, excelente. Teacher, teníamos una pregunta. Sí, Carmen. ¿Cómo se dice fotocopiadora? Photocopy machine. Photocopy machine. Photocopy machine. Ok, y no está, la otra palabra no común, estábamos tan lejos, Roberto. Y la sí, otra correcto. Palabra común es photocopier. 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 Ok, thank you, teacher. You're welcome. Teacher, tenemos una duda. Sí, Wendy. Con la lámpara, porque en la oficina, o sea, lamps sería, es igual a la lámpara que uno conoce como de noche, de mesita de noche que aparece en la foto, que la lámpara que uno pone a la, de esas larguitas en las oficinas, o sea, son lamps siempre. Siempre son lamps, siempre son lamps, sí. Sería lamp ceiling o ceiling lamp. Se pudiera decir ceiling lamp, se pudiera decir ceiling lamp, sí, para estar correcto, para técnicamente esos son, pero la gente normalmente solo dice lamps. Lamps, pero lo correcto técnicamente es ceiling. Sí, 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 para diferenciar entre la que está en la mesa y la que está en el techo. Ah, oh, ok. Ok.
me alegra mucho que ya escuché a varios, algunos sin decir nombres, que estaban allá ya inventando un montón de cosas solo para sobrevivir. Solo para sobrevivir, como pedir bebidas, tragos, cositas así, solo necesario, solo sí, lo necesario. Sí. Cervezas. Ajá, exacto, exacto. Ajá. Pero solo sabré decir que es singular. Solo que es singular, sí, sí, sí. Pero de eso se trata. Thanks. Puedes pedirlo en caja. Eso, lo importante es que sintamos de que no nos está, o sea, no es una clase, no es difícil, sino que es lo que vamos a usar. La estructura siempre van a ser lo mismo. Todas las estructuras gramaticales son lo mismo. Lo que cambia solo es el tema en que lo vas a usar. Vamos a hablar de las cosas de la casa, vamos a hablar de las cosas de la refri, vamos a hablar de las cosas del supermercado, o sea, pero la estructura siempre es lo mismo, porque queremos saber si hay esa cosa. ¿Okay? Entonces, para que sepan, esto nos lleva, o sea, solo eran dos temas, el 2.6 y 2.8, pero siento que hoy sí ya están hablando mucho, mucho más, casi todos los grupos, ya estamos viendo que interacción, excelente. La idea es que mañana vamos a finalizar esta unidad, o sea, la unidad 2. Como les menciono, este 2.6, 2.8 ya finalizamos. La idea de mañana es de agarrar lo que es del 2.10 al 2.12 y estar seguro que finalizamos y empezar a repasar y ver el examen de estas dos semanas. ¿Ok? Teacher. Sí, Zuly. Buenas noches, teacher. Una observación quizá, espero uh-huh. no ofender nada. Pero me gustaría que pudiese hablar un poco más en inglés y menos en español. Okay. Para que nos vayamos familiarizando. Uh-huh. Perfecto. Para mí no hay ningún problema. Solo quiero que después, el que pueda un poco más, me ayude al compañero que no entendió bien las indicaciones o las partes. No, por eso no es problema. O sea, yo creo que también más de alguna vez voy a tener alguna duda, pero sí me gustaría para desenvolverme un poco más, para poder hablar mejor. Excelente. Ok. Para mí no hay ningún problema. Sí, ya veo que algunos otros compañeros ahí ya subieron el dedo, que les parece la idea también. Igual, yo estoy de acuerdo también. Excelente. Sí, mientras, siempre y cuando, o sea, la idea es que no quiero que alguien se siente que se queda atrás y, ay no, este teacher es solo en inglés y apenas vamos por nivel 2 y no le entiendo nada. O sea, como le digo, no hay ningún problema. Sí, siempre. Una sugerencia, Gustavo. Lo que pasa que, apoyando a la compañera Zuly, el hecho de que, aunque no entendamos lo que esté hablando en inglés, se nos van quedando muchas oraciones que usted puede ir repitiendo. Por ejemplo, con otro teacher decía, otro volunteer, o sea, nosotros ya entendíamos que decía otro voluntario, o sea, nosotros okay. ya estábamos como captando todo lo que nos estaba preguntando, de una y otra vez que lo estábamos mencionando. Ok. No sé, es un mi de opinión. Sure. Sí, Juan. Con respecto a los dos compañeros ahí, ¿verdad? Creo que ellos están opinando por ellos mismos. Y yo creo que esto es cuestión que todos estamos aprendiendo. Si esperan a los otros que no podemos bien. Yo creo que si vamos muy rápido, igual nos vamos a perder, nos vamos a confundir. Y al final, por pena, muchos no van a decir nada. Esa es mi opinión, ¿verdad? Ok. Yo creo que todos necesitamos aprender, pero si nos pasamos de algo, o porque ya sabemos otras palabras que los demás, otros tal vez no las saben. Así que, como digo, respeto la opinión de Zuly y la del otro muchacho, pero creo que también corriendo no vamos a salir de nada. No estoy hablando de eso, sino de que va, por ejemplo, con la teacher. Ella nos hablaba tanto en inglés, pero también nos hablaba en español, pero trataba de manera de hablar poco en español para que nosotros nos vayamos familiarizando. Es mi humilde opinión, ¿verdad? Ok. Ahí vamos a tratar de agarrar un balance para que todos podamos estar un poco bien. Como decimos, la idea es que para lo que es mejor para el grupo y ir avanzando poco a poco, como
La idea es, algunos pueden un poco más, otros un poco menos, pero que todos vamos llevando el mismo ritmo. Okay. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Okay. All right. Good night. Good night. Good night, teacher. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Night. Good night. Bye. Bye-bye.